Hoy en La Claqueta tenemos invitada a Marlu. ¡Woo! La siguiente película le ganó a Avengers, rompiendo la taquilla. La película de la que vamos a hablar es de... Jurassic World. Con los dinosaurios sí existen. Y en la siguiente película... ¡Ah! ¡Ay, corre! El director Colin Trevorrow, joven director, nació aquí en San Francisco, pero luego se tuvo que mudar a Oakland, donde fue criado, como todas las familias que aquí viven aquí y luego ya tienen el hijo, sale demasiado caro, se tienen que salir de la ciudad. Así le pasó a él. Rick Jaffa es el escritor de Jurassic World y de Avatar 2 y 3. Sí, nada más hay una. Amigo, viene la segunda y la tercera, es que no sabes. Ah. ¿Qué lashes traemos? Bienvenidos a La Claqueta. Hoy, lo bueno, lo malo y lo mejor de Jurassic World. ¿Lo bueno? Lo bueno fue los efectos, el sonido, los gráficos. Todo estaba súper buenísimo, amigo. On point. ¿Sí? Sí. Sí, todo súper bien. Huh. Una saga que es de las favoritas de todos los tiempos. Que todos empezó los hace... ¡Oh, mira! We have learned more in the past decade from genetics than a century of digging up bones. A whole new frontier has opened up. We have our first genetically modified hybrid. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. Almost 40 feet high. Really think she climbed out? Depends. On what? What kind of dinosaur they cooked up in that lab? ¿Y lo mejor? Lo mejor fueron los protagonistas. Los dos estaban guapísimos. La protagonista estaba muy guapa. Lo único que un poco awkward, pero es su personaje. So. ¿Bryce Dallas? Sí. Oh, my God. Estaba súper, súper guapo. En las fotos se ve... De repente ¿cómo tiene, que se ve? No, chicas. Chicas, está súper guapo. El atractivo visual de esa película... Oh, my God. Este, Chris Pratt. Yo personaje la barba. Se dejó la barba. Para hacerme Chris Pratt. Tenemos a Vincent D'Onofrio, un excelente actor de mis favoritos. Sí, sí, buen tenemos actor. A Irfan Khan, este personaje de actor de la India, que salió en Who Wants sí, to Be a Millionaire. Y también salió The Life of Pi. Life of Pi, exactamente. Sí, fue el protagonista de Life of Pi. Y pues en el atractivo visual de los hombres, para los hombres, Bryce Dallas y Katie McGrath. Que estaba guapísima. Las dos, ah, bueno. Sí, están bien chulas, sí, pero. Están chulas. Nos faltaron unas 5 más, ¿no? Sí, sí, como unas 5 más, ¿por qué? Los dinosaurios, a los hombres nos encantan, los niños. No solamente los hombres, a mí me fascinó, los dinosaurios, me encantó aprender todo lo que aprendí. Aparte que es una buenísima película, aprendes bastante sobre los dinosaurios. Lleva sus niños. Y cómo correr de los dinosaurios. ¿Es apta para toda la familia? Sí, es apta para toda la familia. Sí, ¿qué está pasando? Evacuate the island. She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves. Oh, God. Run! Esa es la recomendación de La Claqueta, no se la vayan a perder. Yo todavía no voy porque no me han pagado. En cuanto me paguen, voy. ¿Tú, amiga, la recomiendas? Claro que sí, amigo. La tienes que ver. ¿Por qué no la has visto? Tienes que ir a verla. Está buenísima. Sí, la recomendamos. No se la pierda. Cállate.
Se llevó mi paleta. Amigo, casi nos come. ¿Mi paleta?